Paris Saint-Germain se acerca cada vez más al título, hoy goleó con un marcador de 5-0 y cabe resaltar el regreso de Leo Messi con el equipo, ya pudo haber minutos en contra de Ajaccio luego de su sanción. Primero marcó el futbolista Fabián Ruiz al minuto 22, el español abrió este marcador, después Achraf Hakimi, el marroquí lo hizo al 33, seguido de dos tantos de Kylian Mbappé, uno al 47 y otro al 54, además cabe destacar las tarjetas rojas que recibieron Hakimi y también Tomás Mbagani, esto al minuto 77 y al 80. Con esto París saca 3 puntos muy valiosos y está muy cerca de ser campeón. En la Bundesliga las cosas están que arden, hoy Bayern de Múnich goleó 6-0 a Schalke 04, marcaron Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry marcó un doblete, Matis Tel y Mazraoui también puso su nombre en el marcador, y con esto también Borussia Dortmund no desaprovechó y goleó ahora a Borussia Mönchengladbach en el clásico por la ciudad, 5-2 goles de Daniel Malem, Jude Bellingham, Sebastian Haller marcó doblete y Giovanni Reina también puso su nombre en este encuentro. Bueno, pues como vemos siguen muy pegados estos dos equipos. Con solo un punto de diferencia Bayern de Múnich supera a Borussia Dortmund en la primera posición. En la Premier League la lucha por los puestos de Champions continúa, Leeds United empata 2-2 con el equipo de Newcastle United y con esto los de Newcastle siguen en puestos de Champions pero se despegan. Además Manchester United le gana 2-0 a Wolverhampton con goles de Anthony Marshall y Alejandro Garnacho. Entre otros partidos más interesantes que tuvimos hoy, el equipo de Aston Villa ha vencido 2-1 a Tottenham, quien sale de puestos europeos con esta derrota y peligra el proyecto de los Spurs. Además, Southampton, que perdió con un marcador de 0-2, es el primer equipo de esta Premier League que cae en el descenso. Como vemos, solamente lleva un total de actualmente 24 puntos en la Premier League, por lo que ya es un hecho su descenso. Cerca de ellos está Leicester City, Leeds United, Everton, Nottingham Forest, los que podrían caer en el descenso junto con Southampton. Además también, entre otros resultados que tuvimos el día de hoy, Chelsea empató 2-2 con el equipo de Nottingham Forest y Crystal Palace venció 2-0 a Bournemouth. Así se ven las posiciones, Manchester United sigue en cuarto, Liverpool en quinto en puestos europeos y Tottenham detrás de ellos que perdió contra Aston Villa. La Premier League está que arde. Hoy el equipo de Real Madrid le ganó al cuadro de Getafe con un marcador de 1-0. Los de Real Madrid que prácticamente ya se están despidiendo de la liga porque Barcelona está muy cerca de ser campeón. Bueno, pues el único tanto del partido lo hizo el español Marco Asensio. El futbolista estampó este tanto al minuto 70 con asistencia de Lucas Vázquez. Con esto sacaron los 3 puntos, pero Barcelona juega mañana. Si el equipo blaugrana gana su partido el día de mañana, matemáticamente ya es campeón de la Liga de España, por lo que Real Madrid ya no tendría nada que hacer y así se despide con esta victoria. En la Serie A las cosas están cada vez más complejas, hoy AC Milan pierde contra Spezia y es que no han tenido una muy buena racha en esta semana después de perder las semifinales en Champions, los goles fueron de Espósito y Wisniewski. Bueno, pues así el equipo de Spezia ganó, además Inter de Milán goleó 4-2 al equipo de Sassuolo donde marcaron Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, un gol en propia puerta y de esta manera golearon los de Inter, también la Salernitana le hizo un favor a AC Milan ya que le ganó 1-0 a Atalanta y Salernitana se despega de los puestos de descenso y como vemos gracias a este resultado Atalanta sigue en puesto 7, Roma en sexto, Milan quinto, Lazio en cuarto, Inter suma y ahora está en tercero, Juventus en segundo. Esta mañana han asegurado que el equipo de Chelsea ha podido llegar ya a un acuerdo para su nuevo director técnico. En este caso estaríamos hablando del argentino Mauricio Pochettino, el que ya tiene bastante experiencia en Inglaterra y sobre todo con el equipo de Tottenham lo hizo de una manera excelente en su momento. Bueno, pues ahora los Blues han podido llegar a un acuerdo con el ex de Paris Saint-Germain y lo aseguran, tiene todo hecho. Termina la temporada y será presentado como su nuevo técnico. A pesar de que Chelsea no vive muy buenos momentos, están fuera de puestos europeos, bueno pues Pochettino será su nuevo estratega.